Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida al día de hoy. No solo tenemos alumnos de las escuelas secundarias técnicas, sino también tenemos a una maestra acompañante y tenemos, ¿por qué no?, al papá y a la mamá del alumno que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar del rally artístico y deportivo Vuela por una vida libre de adicciones. ¿Por qué? Porque lanzamos la tercera convocatoria para este año y esperamos que todos participen. El día de hoy, además de que les voy a platicar de qué se va a tratar, qué categorías va a haber, vamos a conocer la experiencia del alumno participante, de su maestra y también de su familia, el qué hay detrás de la participación de los alumnos, ¿de acuerdo? Y para todo esto vamos a iniciar con nuestro ¿Sabías qué?, en el que vamos a abordar todo esto que les estoy hablando, el contenido y de lo que va a tratar, los detalles, el detrás del rally, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, y pues vamos a comenzar presentándonos para poder continuar con nuestro tema. Buenos días, yo soy la profesora Mariana Cepeda, imparto la materia de artes visuales en la técnica 11 y pues me enorgullece mucho estar aquí y agradecer todo el apoyo a nuestro director, el ingeniero Gilberto Cepeda Barranco. Sí, porque muchas gracias a él y a su apoyo es que fue posible todo y que estuviéramos aquí. Hola, buenos días. Soy Jonathan Manterola, vengo de la Técnica 11 y pues estoy muy contento por estar aquí. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Griselda Cervantes, soy mamá del alumno Jonathan Manterola y estoy muy orgullosa de que mi hijo esté aquí nuevamente en este concurso. Les agradezco a todos. Hola, yo soy Marco Antonio, estoy muy contento de estar aquí con Jonathan, apoyándolo en todo lo que podamos poner. Muy bien, y pues para que se den una idea visual de todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a ver una cápsula que preparamos para todos ustedes. Ciencias de la comunicación, ser periodista, pero tener una licenciatura en artes escénicas, quiero ser director de teatro. Me gusta actuar, pero siento que sería mejor ver el proceso. Ganamos el primer lugar.
todo va mal, muy mal, todo va mal, muy mal. ¿A quién quieres engañar? Sabes que así no mejora. Principal de dejar las drogas y el alcoholismo, y es una experiencia muy padre, la verdad, convivir y pues ponerse de acuerdo tanto en los ensayos y todo eso, y pues ya al momento de representarlo sí es una sensación muy padre. Que todo esto del baile pues es bueno porque te mantiene ocupado y no puedes estar mucho en las, bueno, no puedes consumir drogas, es como una distracción que es buena para los jóvenes, pues estaría bien que todos lo practicaran. Pues a nosotros sí nos gustó, bueno, a mí en personal me gustó mucho la experiencia porque es una actividad muy padre eso de bailar, y así como presentaron varios grupos de pintura y todo eso, también es muy padre porque así pues no te incides a estar pensando en otras cosas que no son, y así puedes ocupar tu tiempo en algo pues padre y aparte que pues te pueda ayudar. Bueno, yo estoy participando desde la danza y la música. Es un evento para nosotros muy importante que le brinda a los muchachos una oportunidad de mostrar su trabajo, de ver el trabajo de las escuelas hermanas, que es de mucha calidad, y pues es una oportunidad también para darles a ellos de que la vida tiene diferentes matices, ¿no? Hay diferentes cosas. Entonces creo que los chicos están muy contentos y a partir de hoy creo que sí van a ver la vida de manera diferente. Después de haber visto y escuchado la cápsula, me gustaría hacer énfasis en que toda la música que pudieron escuchar en ella fue elaborada por los participantes y ganadores de otros encuentros artísticos y deportivos de años anteriores. Y el día de hoy, como les comentaba, tenemos de invitado a Jonathan, y él nos va a platicar, bueno, me gustaría que nos compartieras aquí en el estudio y a todos los que nos están viendo, tu experiencia en el rally. ¿Cómo fue? ¿Quién te incentivó? ¿Tú solito? ¿Cómo hiciste el registro? ¿Cómo fue tu proceso de inicio a fin? Muy bien, pues un día, bueno, yo estaba en la escuela y en eso me llegó mi profesora y me comentó de un concurso. Entonces, como a mí me encanta el arte, la pintura y todo eso, me emocioné muchísimo y le dije que qué datos necesitaba para inscribirme. Me los pasó, me inscribí, luego llegando a mi casa, ese día me puse a hacer bocetos de lo que quería plasmar sobre lo que me habían dicho, ¿no? Entonces, pues ya fui pasé a la semifinal y después a la final. Entonces, fue como muy interesante y muy emocionante porque a través de mis pinturas y del arte pude expresarme, ¿no? Pude dar un mensaje a través de eso, que ese era como el fin, y a mí me encanta dar mensajes a través del arte. Bien. ¿Imaginaste que ibas a ganar? Pues sí, la verdad. Sí. Muy bien. Qué bueno que no te desilusionaron los jurados. Sí. ¿Y qué sentiste? Pues mucha emoción, fue como de wow, sí, lo sabía, de que tenía que ganar. Ah, muy bien. El mensaje que di sentí que fue como muy profundo. Entonces, pues ok, al fondo tenemos el cuadro que elaboró Jonathan, si gustas tomarlo para que todos aquí en el estudio y en TV pues vean de lo que estamos hablando, y si nos puedes compartir acerca del mensaje que mencionas que quisiste transmitir a partir de tu obra. Claro, pues la silueta que se ve en el centro es como un ser con una mano de pincel, que es está caminando en medio de dos bosques, uno que es el lado de la vida y el otro lado se puede decir que de la oscuridad o de las drogas, ¿no? Entonces,
el espejo que está arriba es un triángulo, entonces es para que como que quien vea la pintura se refleje y se dé cuenta que ellos también pueden estar en el mismo lugar que el ser que está en medio, en tomar el lado de la vida o el lado de las drogas. La flecha que se encuentra abajo del lado malo es como cenizas, ¿no? Como de oscuridad y lo que puede pasar con tu cuerpo, quemarse o algo así, ¿no? Pueden pasarle cosas malas. Y del otro lado es más como naturaleza, ¿no? Que estás tomando el lado más artístico, más natural y más espiritual. De acuerdo, muchas gracias, Jonathan. Y bueno, eso fue de tu parte y de parte de la maestra acompañante, ¿qué nos gusta compartir? Uy, pues muchísimas cosas. Desde que inició esto del rally, todo ha sido muy inesperado. He tenido la fortuna de participar desde la primera emisión y bueno, yo fui a participar, no es que yo quiera dar un comentario derrotista, pero yo iba con toda la humildad y pensando, bueno, voy a conocer esto. Anteriormente, primero participé con un alumno que ahorita ya egresó, era un alumno muy, muy bueno, o sea, se daba a conocer a través de sus trabajos, yo lo empecé a detectar. Entonces, y es lo mismo que yo vi en Jonathan. Yo en Jonathan, él, antes de que comenzara todo esto de los concursos, él siempre ha sido un alumno que ha destacado, que si yo dejaba un ejercicio, él me entregaba 5. Entonces yo empecé como a convertirme esto como en algo parecido como una cazatalentos. Entonces yo le dije a Jonathan, oye, fíjate que cada año se realiza un concurso muy importante y es de prevención contra las adicciones, ¿no? Entonces, ¿qué te parecería? Me gustaría que tú participaras porque yo veo mucho potencial. Y sí, efectivamente, ese mismo día, así como lo dijo él, le dije, mira, vamos a realizar bocetos, tú me entregas unas 5 propuestas o todo lo que tú puedas hacerme esta tarde, los evaluamos, yo veo qué tipo de mensaje estás transmitiendo y total que esta experiencia ha sido muy buena. Jonathan en sí tiene mucho potencial artístico, mucha hambre de expresión y eso es finalmente lo que es el arte, el arte sirve para dar mensajes, comunicar ideas y qué mejor que a través de la pintura, de plasmarlo mediante materiales. Y bueno, después de estar, las etapas fue un poquito estresante, la verdad, es mucha presión tanto para los alumnos, los que compiten, como para yo como profesora, porque cada año es una sorpresa, hay muy buenos competidores, eso me puso mucho de nervios porque también hubo muchas dinámicas en las etapas, la semifinal y la eliminatoria. Entonces, pues bueno, finalmente le echamos muchas ganas, si tuvimos la oportunidad de pasar a la final, nos aferramos a eso y estuvimos trabajando. La etapa de trabajo para culminar este producto, este trabajo, fue de mucha exploración y sobre todo fue muy rico en el sentido de que pude trabajar con Jonathan así a un nivel ya casi profesional. Y sobre todo porque fue la búsqueda de técnicas, no solo dejarlo en pintura, en materiales, sino que utilizamos técnica experimental, a ver qué pasaba si pegábamos esto, si pintábamos con esto, si mezclábamos esto. Fue muy rico, fue una etapa muy bonita y sobre todo porque Jonathan siempre está dispuesto a seguir aprendiendo. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bien, y antes de ir para conocer la opinión también de sus padres, vamos a escuchar y a ver qué nos dicen los de chat, qué nos comparten el día de hoy, sus dudas, si hay algún participante en línea, alguna escuela. Así es, ya estamos aquí en tu espacio y Heli, está Heli en la 69, está ya conectada, claro, la técnica 11, en la 107 está Ricardo, Manuel en la 113, Yadira en la 35, también otro conectado, la técnica 11, y tenemos ahí a 3 escuelas que no nos han dicho de dónde vienen. Por supuesto está conectado el equipo de IAPA y el Preventim, y por ahí una persona que dice llamarse Pitnuts.
Nos dicen aquí Heli en la 69, qué bien, sus experiencias refiriéndose al alumno pueden motivar a otros alumnos a participar. Y envían saludos a la maestra Mariana de parte del profesor Oscar Gil. Aquí les envía felicitaciones Manuel desde la 113. Heli nos dice, definitivamente es un gran artista. Y pregunta, ¿el alumno ganador tomó clases particulares de pintura? Y nos dice la técnica 35, en donde está Yadira, la pintura refleja perfectamente la realidad de los jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Pues a todas las secundarias que nos están escuchando, pues ya vieron lo que hay detrás de todo el proceso. Los invito a que se inscriban, a que participen y a que sigan difundiendo todo este tipo de actividades e invitando a que se unan a estas actividades, tanto artísticas como deportivas. Y pues bien, Jonathan, a responder esa pregunta. No tomé ningún curso ni nada. La verdad es que este arte que tengo ya es un arte nato, ¿no? Ya nací con él y lo único que hago es como expresar con mi propio estilo, expresar lo que siento o el mensaje que estoy intentando dar. Okay, ahora me gustaría escuchar a tus padres. Sí, muchas gracias por estar aquí, gracias a la profesora. Yo pienso que como padres lo más importante para tener... mantener a nuestros hijos fuera de drogas y fuera de malas cosas, es enfocarnos a ellos al 100%, ¿no? Dedicarnos a ellos, ver qué cualidades tienen para así poderlos apoyar y que ellos los exploten, y como padres tratar de evitar que lo que menos puedan estar cerca de las malas amistades, ¿no? Y más ahora en la adolescencia que todo lo aprenden más rápido, ¿no? Claro. Entonces, como padres, yo sí les recomiendo a todos los papás que se preocupen por sus hijos, que siempre estén al pendiente de ellos y que vean qué cualidades tienen en lugar de estarnos fijando más en sus defectos, ¿no? Es apoyarlos en todo al 100% y creo que esto es algo muy, muy impactante para ellos, el tener el apoyo de los padres para que desarrollen todo lo bueno que ellos tienen, ¿sí? Y ellos como hijos, pues, también, que estén contentos de tener padres que se preocupan por ellos, ¿no? Claro que sí. ¿Y tu mamá de este lado qué nos puede compartir? Pues una experiencia muy bonita, que la oportunidad que le han dado a mi hijo de que siga participando y que él pues se enfoca en transmitir un mensaje de que no haya drogas, que traten de ser cada día mejor en cuanto a todo lo que hagan, y que tienen muchos propósitos de mejorar cada quien como persona y principalmente ellos que apenas empiezan. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues para los que nos están viendo, en esta tercera edición contamos con categorías de danza, teatro, pintura, incluimos hip hop, que es beatbox, rap. En cuanto a danza, contamos con la categoría de baile mestizo y baile popular, y por supuesto no podemos dejar fuera nuestras actividades deportivas, en las que tenemos voleibol, fútbol, básquetbol, tanto femenil como varonil. Así que a inscribirnos todos, a animar a nuestros maestros acompañantes y viceversa, ¿no? También los maestros pueden incentivar a los alumnos, fortalecerlos y, como dicen aquí la mamá y el papá de Jonathan, ¿no?, motivarlos, ver las cualidades que tienen nuestros alumnos, ya sea como hijos o como maestros o como alumnos, para que participen y que se animen y que cuenten con toda la seguridad de que todos y cada uno tenemos cualidades en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea en actividades deportivas, en actividades artísticas, todos tenemos un lado positivo, el que podemos fortalecer y el que podemos explotar día a día con el apoyo de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, ¿por qué no de la pareja y de todos los que nos rodean? Así como lo recibimos, podemos compartir este apoyo, compartir esta alegría, la alegría de que ganaste el éxito, ¿no? ¿Qué se siente, no? Además de que alguien te reconozca y que haya detrás de ti y de tus resultados, pues personas, ¿no?, que te fortalecen, hay una red. Y pues para todos los que nos están viendo, otra vez si podemos acercarnos al cuadro de Jonathan y que nos escriban, que nos pregunten, ¿de verdad se imaginaban que había detrás del cuadro todo lo que nos acaban de platicar,
todo lo que Jonathan quiso quiso expresar en su cuadro, tanto como esta dualidad, ¿no? Tanto de flechas, como lo reflejó en los colores, en los árboles, cómo involucró la, la naturaleza, lo simbólico que hay en el triángulo y el reflejo para quien lo vaya a ver como un espejo. Y claro que también está como este don que quiso él ejemplificar en el brazo, que queda plasmadísimo la pintura, ¿no? Así que todos los que nos están escuchando, platíquenos si se imaginaban todo eso, para que se den cuenta que aunque los resultados visualmente o los resultados al final se vean sencillos, hay un detrás de ellos, un detrás de personas, no solo de quien lo realizó, no solo de quien participa, y que aunque no ganen en estas actividades, incluso el participar ya es un gran logro. Yo quería decirles a todos que esto la verdad no, no se toma tanto como un concurso, es más que nada una experiencia que en la que tú estás manifestando tus habilidades, ¿no? Tus cualidades, tú los estás manifestando. No es tanto un concurso, de verdad no importa si ganas o no pasas a la final, lo que importa es que tú tengas la confianza y la seguridad en ti de que puedes expresar todas tus cualidades y todo lo puedes expresar a través de lo que sepas hacer, ¿no? En este caso yo pintar, entonces eso es lo que más me gusta. En este caso yo expresé y pues gané, entonces es algo muy, muy padre, la verdad. Los invito a que todos se inscriban a concursar. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a chat. Así es, ya el equipo de IAPA nos está diciendo, el rally es una de las iniciativas más importantes para estudiantes de secundaria. Felicitamos a Jonathan, a sus papás y a sus maestros. Claro que sí, y seguimos con el rally, no solo con eso, sino también tenemos muchas actividades más en las que pretendemos promover estilos de vida activa y saludable, ambientes libres de violencia, que se genere convivencia en nuestras actividades. La mayoría son de equipo, en las deportivas, también en las de teatro, pues tienes que generar como todo un equipo, ¿no? Para que desarrollen los personajes. En este caso en pintura, pues sí es un trabajo individual, sin embargo ya vimos que hay una colectividad detrás, ¿no? Tanto de la familia como de la escuela. Pues muy bien. Alguien que esté en chat, que tenga dudas acerca del rally, que tenga dudas particulares para Jonathan, estamos por despedirnos, así que los estamos esperando en caso de que las tengan. Aquí en el estudio, ¿tienen alguna duda, algo que les quieran compartir a los que nos están viendo como maestros, como participante, como familia? Bueno, sí, ya nada más para agregar, tengo un mensaje tanto para los profesores y para los alumnos. Bueno, en el caso de los profesores, el mensaje que yo les quiero compartir es que nosotros somos guías, somos también ayudamos en la parte técnica, porque muchas veces los chicos traen nada más, saben una parte, ¿no? Entonces nosotros estamos para complementar. Y otra cosa, hay que ver el potencial que tiene el alumno, ¿sí? Estimularlo muchísimo, ayudarlo a todavía acrecentar ese talento. Y bueno, que se lo dejen, o sea, que respeten esa parte que el alumno tiene de expresar, esa necesidad que tiene de expresión. Para los alumnos, bien, todos los chicos, no solo los que participan, sino todos en etapa de secundaria, cada uno, aunque muchas veces lo dudan, siempre hay siempre tienen un potencial en lo que sea, ¿sí? Aférrense a eso, todos somos, cada ser humano es muy bueno para algo, ¿sí? Y que lo potencialicen. El camino de adicciones, otras cosas, adicciones hay muchas, muchísimas, no solo sustancias prohibidas y todo eso, sino que hay adicciones también que son implícitas, y cada chico, cada chica en la etapa de la secundaria sabe bien, hay que ser muy asertivo consigo mismo, sabe bien y tiene esa intuición, esa vocecita interna que dice, esto está bien, esto está mal. Entonces yo a los chicos los invito a participar, y a los que no, incluso también desde fuera, ¿no? O sea, que también ellos sepan y potencialicen sus virtudes, sus cualidades y todo lo bueno, porque todo ser humano, todos los chicos, todas las chicas tienen algo muy bueno que sacar adelante. Gracias. De este lado. Pues nuevamente darles las gracias a ustedes, a la profesora que ha impulsado mucho a Jonathan, y a todos los chicos decirles que por favor se acerquen a sus papás, son los mejores amigos, que cualquier duda que tengan o cualquier preocupación
o algo que quieran compartir, lo compartan con sus padres, que son los más importantes, y ellos para nosotros, para nuestros hijos, es lo más importante, ¿no? Y siempre estar a un lado de ellos. Gracias. Sí. Pues creo yo que siempre es darle el apoyo, la confianza y el respeto que se merecen para que sigan adelante. Y qué mejor nosotros como padres brindarles ese apoyo, ¿no? Y estar con ellos hasta lo último para que realicen lo que ellos se proponen. Gracias. Me avisan en el estudio que tenemos chat, así que los escuchamos sus comentarios. Así es, nos dice Manuel de la 113, seguramente también es un muy buen estudiante, felicitaciones. Y Geli desde la 69 nos dice felicidades a Jonathan y a sus papás, hacen un equipo genial. Ah, muchas gracias. Pues de mi parte me gustaría decirles que es un proceso que inicia desde que toman la decisión de participar. Después se registran, algunos llegan a la final, otros no, unos ganan, otros no, y que no queda en la premiación, porque además se les reconoce a los tres primeros lugares de cada categoría, a los ganadores también se les dan talleres enfocados para que fortalezcan esta habilidad, ya sea de expresión oral, como vimos en el video, de expresión corporal, técnicas de pintura, a los que participaron en algún momento en música, bueno, pues se les graba un demo, también pudimos ver en el video que se grabaron algunas actividades dentro del estudio de GEST, y que es un proceso que se va fortaleciendo. Después de eso viene esto, ¿no? En el caso de Jonathan, su pintura se publicó en la carpeta y el día de hoy pues nos acompaña en el estudio, así que es un proceso que inicia, sin embargo no se sabe cuándo termina, ¿verdad? Pues yo le doy muchas gracias al apoyo de GEST Media, al apoyo del equipo de IAPA y por supuesto a todos los que nos están viendo y a los que nos acompañan el día de hoy en el estudio. Y les reitero nuestro gusto por invitarlo, ya que en el primer rally participaron 74 escuelas, en el segundo 94, y esperamos que este año sean muchísimas más, así que maestros y alumnos a registrarse. Hasta luego. Hasta luego. Chris. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.